Vamos a dar un fuerte aplauso por estos bautismos. Dios es bueno. Nunca me cansó de escuchar esto. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie llamada El Camino del Discípulo. Y esta serie que vamos a, a dar justamente para recordar el, la visión de nuestra iglesia es somos gente conectando con gente a Jesús. Y su vida siempre restauradora, donde vivamos, trabajamos o juguemos. Y esto se trata de reconocer el propósito de Dios para la iglesia. No es solamente ser una organización que tenga un par de líderes que compartan el Evangelio y que le presenten el Evangelio a la gente. Pero la iglesia está hecha de discípulos. Y hemos sido llamados para ser llam eh, discípulos que hagan discípulos. Y somos personas que conectamos a personas, no pastores o predicadores que comparten la vida de Jesús, no, son personas de cada día que entienden que Jesús es el centro de todo y si nosotros hacemos un resumen de lo que queremos ser como iglesia, es una iglesia que seamos una una iglesia que sean discípulos que hagan más discípulos. Y que podemos experimentar ese llamado que Dios nos ha hecho en nuestra vida y que nos dé propósito y sentido. Y el propósito de esta serie es mostrarnos, queremos un discípulo, qué es, cómo se parece, cómo son las posturas que el, el discípulo, el verdadero discípulo vive. Y quiero mostrar cinco atributos del discípulo de ellos. Y una de las cosas que quiero que me escuchen muchas veces es que... No vamos a hablar sobre lo que los discípulos hacen, pero los que discípulos son. Porque muchas veces en el mundo de la iglesia hablamos de que la iglesia hace y tiene que hacer esto y tiene que hacer esto y tiene que ir a la iglesia y tiene una lista de cosas que hacer. Pero realmente lo que nosotros queremos hacer es que la iglesia y los discípulos seamos transformados. Y que seamos una extensión de lo que Él es. Así que seguir a Cristo no se trata tanto de hacer, pero ser. Se trata de tener una relación con Él. Y Él nos transforma para que nosotros podamos ver esos atributos. Y, y uno de esos atributos es poder ver desde esa perspectiva. Y eso es lo que creo que el Señor quiere hacer en esta casa y en cada iglesia. Es poder abrazar a ser discípulos que hagan discípulos. Discípulos que sean restaurados por Dios, que le presente a otras personas a Cristo y su vida transformadora. Así que déjame mostrarlo de esta manera. Ya vamos a comenzar la, la temporada de fútbol estudiantil. Y lo más tremendo de este año es que hay mucho diálogo que está pasando en diferentes televisiones y, y, y radios. En, todo, en toda la comunidad y la, y la pregunta es ¿quién va a ganar? ¿quién va a ser campeón este año? ¿quién va a ser el campeón de este año? y la mejor manera de, de hacer esa pregunta es ¿con quién va a jugar Alabama a la final? así que y eso es lo que yo diría eh, aunque la, Alabama aquí en Texas es odiado pero porque le, yo pienso es porque son muy exitosos y yo no soy y yo no soy un fan de Alabama para nada eh, pero yo, yo yo entiendo a mí me gusta el fútbol colegial pero si tú si tú eres normalmente un hincha de fútbol americano en colegial sabes que tienes que odiar a Alabama pero pero si tú ves cuán competitivo es cada año y una de las personas más competitivas de que siempre ha habido, eh, ha habido, es eh, para poder ganar el año y siempre está Alabama, eh, Clemson está en la conversación de ganar. Así que hay varios equipos y universidades que están para ser campeanos, pero también la Universidad de Austin. Pero, pero pero bueno, mentira, simplemente estoy jugando. Pero el punto que yo quiero decir, que el pero yo entiendo que el fútbol colegial es tan competitivo porque yo ya al el efecto de Nick Saban. Y cuando tú hablas del fútbol y todo lo que él los las universidades que están por ser por ganar el título, tanto el coach o han sido estudiantes de Nick Saben, o And, cualquier cosa que han estado alrededor de Nick Saban ellos tienen la oportunidad de ser ganador ¿y por qué creen que pasa eso? porque él tiene la habilidad de traer muchos coaches, asistentes y trabajadores que puedan aprender de él ser, servir y, a, y entender eh, lo que ha aprendido de él en su liderazgo y realmente lo que está pasando es que lo que me encanta es que tenemos muchos Nick Saban en, la, en, en toda la, en la escuela de fútbol, porque hay discípulos de Nick Saban que tienen la habilidad de replicarse en otras personas. Y esto es lo que está pasando con Jesús en la iglesia él nos ha redimido y él nos ha llamado para tener una relación con él para que como seguidores de él seamos transformados y nos envía para que nosotros nos reproduzcamos en la vida de otros lo que él ha hecho en nuestras vidas. Así que hagamos nos convirtamos en discípulos que hagan discípulos. Y seamos pequeños discípulos de Cristo que hacen discípulos, que hacen discípulos. Y ahora tenemos un efecto de Jesús durante todo en toda una comunidad. Y eso pasó hace dos mil años. Y es el mismo modo a por de este año, de este tiempo. Así que vamos a comenzar a, a aprender lo que es discípulos que hacen discípulos. Yo, yo quisiera que fueras conmigo a la Biblia en Mateo 4. Y lo que vamos a aprender aquí es el primer, cómo comenzó este camino de discípulo. Lo que tú vas a ver en Mateo 4 es el llamado de los primeros llamados. Si tú preguntas cuál es la esencia del discipulado, del cristianismo, y, y la manera como lo descubrimos es yendo al origen y aprender lo que Jesús dijo a los primeros discípulos. Y él puso el estándar de lo que iba a ser. Y lo que pasa con el tiempo, en cualquier cosa que tiene un comienzo fuerte, es que a veces terminamos terminando olvidando cómo comenzó la, 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 la situación. Entonces por eso queremos recordar lo que Jesús comenzó a hacer hace dos mil años. Y si tienes ahí, diga, la Biblia, la Biblia es verdad. Mira el versículo 18 que dice: andando junto al mar de G Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Y en estos versículos es el primer llamado que ha tenido alguien para seguir a Jesús. Y esto es lo que descubrimos. El, dis el discipulado se, comienza, se, se puede resumir en dos palabras se sencillas. Ven, sígueme. Y el entender estas dos palabras puede comenzar a, en a enseñarnos a entender. Cómo Jesús transformó el mundo a través de discípulos. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Yo quiero hablarte cuatro verdades de, acerca de esta invitación de seguir sus discípulos. El número uno, la, la primera idea que quiero que aprendas, es: Jesús nos invita a una relación con Él para llegar a ser como Él. Esto. El principio de la primera verdad que quiero que vea: Jesús nos invita a una relación con Él para, con él, para el propósito de ser como Él. Mire lo que dice el versículo 19: Sígueme. Esto, Jesús, desde el principio, quiere que entendamos que nos está invitando a una relación. Él dice: Ven y crea algunas cosas. Él no dice. Ven y ora una oración. Ven y, y, y di una, una palabra de afirmación que yo estoy vivo y muerto. No, Él dice, ven y sígueme. Es una invitación a una relación con Él. Muchos de nosotros confundimos esto con, la, con, con la, el cristianismo americano que se dice cuando hiciste una oración, ya tú eres cristiano. ¿Tú vas a la iglesia? ¿Tú, tú crees algo sobre... ¿Qué es tu creencias acerca de la, la vida de Cristo? Pero la invitación no es solamente creer cosas acerca de Cristo, pero también tener una relación con Él. Y hay muchas cosas que creen acerca de Cristo. Y hay muchas personas que creen eh, que tienen mucho conocimiento de Cristo, pero no lo conocen. Pero Él quiere una, una relación contigo. Y nosotros entendemos esta... Eh, esta situación si hacemos una comparación con digamos hay una pareja que se están eh, de novios y ya están están hablando seriamente de, de casarse entonces ellos están hablando y hasta que un momento eh, el hombre como hizo unos ahorritos y compró su anillo porque entonces va a hablar con su papá y le pide el favor le pide el permiso para hablar con el papá porque eso es lo que los hombres buenos hacen verdad entonces, él se pone su anillo en el bolsillo y se arrodilla y le hace una pregunta. Tú te, ¿y cuál viene? ¿Te casarías conmigo? Ese es un momento dulce, un momento hermoso y espero que ese hombre haya hecho la tarea antes de esto para que no tenga una sorpresa en la en la en esa respuesta, pero si ha hecho su tarea, tú le le él pregunta, ¿tú te casarías? Y ella tiene que decir una respuesta que ojalá que sea sí. Y la respuesta de, de esa pregunta puede ser una o dos, ¿verdad? Ella puede escuchar la palabra y decir, tú te casarías conmigo, y ella entendería. Y ella entendería, si tú me estás preguntando eso, porque quieres que esté en una relación de, de, de pacto con Dios, donde podamos caminar juntos. O ella también podría ent entender esta pregunta de decir: ¿Te casarías conmigo? Es, ¿tú quieres tener una linda boda conmigo? ¿Y cuán tonto es esto de, de pensar esto? Imagínate pensar esto. Si tu respuesta es, sí, vamos a tener una linda boda, ha perdido el punto del matrimonio. Sí, yo quiero tener un lindo vestido y vamos a tener esa fiesta súper linda. No, no, no. Que tengas una boda conmigo. Yo estoy pidiendo que tengas una relación eterna conmigo. Si ella entendiera el peso de esta de esta pregunta. No solamente se trata de un evento donde va una ceremonia y donde ella sino que ella va a su vida y cada uno bien por su lado, no si ella entendería esta pregunta dice, tú quisieras estar en una relación de pacto conmigo y pasar el resto de tu vida conmigo. Ahora, esa es la invitación que Jesús nos hace. Cuando Jesús nos dice a sus discípulos en el mar de Galilea, sígueme. Él no está diciendo, ¿quisiera hacer una oración? ¿O quiere venir a la iglesia conmigo? ¿O te quiere bautizar? ¿O tú quieres hacer tu cosa y cada uno vive su vida? Y yo estoy aquí si, por, si me necesitas y tenemos una ceremonia bien bonita. No, 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 no. La invitación de Jesús no es un evento, pero una vida. Tú te, sin importar nada más, vivirías por mí. Y viviría una vida devota para mí por la eternidad. Y, y la original es, una, es una, una invitación. Es una un imperativo. Sígueme. Es una orden. Pero es presente. Y dice, sígueme y sigue, sigue siguiéndome. Pero nosotros eh, utilizamos nuestra salvación como si fuera un evento que decimos una vez y listo. Pero Jesús lo que quiere es una relación que transforme nuestra vida. Y esto es lo que tenemos que entender para comenzar este este camino de seguir a Jesús, es entrar en una relación con Él. Y el, y el, el centro de esto es para ser como Él. Y yo te digo esto porque vamos a ver lo que está pasando en esta cultura en este tiempo, ¿verdad?, y esto me gusta porque la, Jesús está en una cultura real, que es la cultura judía. Y, y Él está mostrando en su cultura para que entendamos la naturaleza de la, de la relación que Él quiere tener con nosotros. Y te, para entender eso tenemos que saber su cultura. Y, y eso es lo que Jesús quiere decir como un, un, un discurso rabínico. Es una persona que hace de discípulo. Así que cada judío joven quiere ser un discípulo de un rabino para él poder ser llamado rabino también. Y es ahí donde ellos aprenden acerca de la ley, acerca de qué significa ser el pueblo de Dios, qué significa caminar con Dios, qué significa tener comunión con Dios. Y todo el sistema educativo de la vida eh, judía estaba eh, enseñada en, ese, en esa época como la primaria. Y ellos comienzan a aprender la escritura, las historias, y comienzan a aprenderse los primeros cinco libros de la, del Antiguo Testamento. Y el próximo nivel de educación es cuando los chicos comienzan a estudiar, ahora también a memorizarse la gran mayoría del Antiguo Testamento. Y después, si tú haces todo eso, y tú eres de los mejores, de los más brillantes, comienzan a estudiar en lo, más, eh, de lo, en lo más alto de ese sistema educativo, que significa ser un discípulo, que tiene que ser un talmid. Un talmid, eres un estudiante de un rabino. Quiere decir básicamente es que tú dejas todo para seguir a ese rabino. Tú dejas a tu papá, a tu mamá y a tu hermano, tu carrera y cualquier tipo de ambición que tú tienes para seguir a, a ese rabino, para poder ser como, la, como él. Donde él come, tú comes. Lo que él come, tú comes. Cuando él come, tú lo comes. Como él camina, tú caminas. Tú vas a querer caminar con él. Tú vas a comenzar a, 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 a incluso a imitar como él habla, como camina. Porque esa es la meta de cada discípulo en esta cultura. No solamente saber lo que el, sab el rabino sabía, sino ser como el rabino era. Y tú te comienzas a vivir simplemente en la vida de los rabinos y lo sigues. Y tú te comienzas a ser parecido a él. Y aquí está Jesús diciendo. Y él comienza esto, su ministerio. Y, y su, su lenguaje comienza diciendo: Sígueme. Y los discípulos entienden que Él nos está diciendo: Vamos a ser los Talmadín de Jesús. Vamos a ser las personas que se parecen a Jesús. Yo quiero que tú me sigas y camines conmigo. Y que pases el resto de mi vida aprendiendo lo que yo sé. Y que pases amando lo que yo amo. Y tú te ames tanto en, en mí que tú vas a emular mi vida. Desde el principio, esta invitación de seguir a Cristo es no solamente de conocer más lo que Jesús sabía, sino volverse más como Él. De eso se trata. Era una idea que los discípulos, cuando seguían a los, sus maestros, ellos eran, eran buenos discípulos y seguían sus pasos. Y... Todo ese tiempo y había una frase que, que decía estás cubierto del polvo de, lo, de tu rabino. Esto quiere decir que lo has seguido tan de cerca que incluso el polvo de los pies te ha cubierto. Básicamente lo que está diciendo es te parece demasiado a tu rabino. Y ese es el corazón sobre de Jesús sobre cada uno de sus discípulos. Poder parecernos cada tanto a él. Que seamos cubiertos con el polvo de sus zapatos. Conocerlo y convertirte a Él en cada aspecto. Y por eso es que Jesús dijo en Juan 6,40: El discípulo no es superior a su maestro. El discípulo no es mayor que su rabino. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Será como su rabino. Míreme aquí un segundo. ¿Y cuál es el final? Y ese es al final. Que tú camines con Él y que te conviertas y te parezcas cada vez más en Él. Que vivas como Él vivió, ames como Él amó y te conviertas como Él. Ese es el final de todo. ¿Y en qué resulta esto? Y este es el número dos. O sea, lo primero que dice es que Jesús nos invita a una, una relación para llegar a ser como Él. Y el segundo es Jesús nos equipa para convertirnos en discípulos que hacen discípulos. Así que la meta es reproducir lo que haga. Mira lo que dice el versículo 2. Y la primera invitación que Él nos da para tener una relación con Él, sígame y yo los haré pecadores de hombres. Y eso es lo que yo voy a hacer. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Desde el primer la llamada que Jesús le hizo a sus discípulos, yo quiero que te conviertas a alguien como yo para que puedas vivir en una misión y que seas pescar hombre. Y esto es hermoso porque aquí él está caminando sobre el mar de Galilea. ¿Cómo lo dicen? ¿Y cuál es la ocupación de Pedro y Andrés? ¿Qué es lo que son ellos? ¿Qué hacen? Pescadores, correcto. Así que ellos están en sus botes, ellos están pescando y, y Jesús se acerca. Ellos estaban buscando peces, pescando, ¿verdad? Para la redundancia. Y Jesús estaba qué? Pescando hombres. Ellos estaban pescando pescados, pero Jesús estaba pescando hombres. Y eso, ¡ay, hey, muchachos! Dejen atrás todo y síganme a mí. Y van a tener una relación conmigo. Y cuando ustedes ya estén... Parecido a mí no van a pescar más pescado, van a aparecer más a mí y ustedes van a hacer igual que yo pescar, hombre, por el resto de la vida. Mírenme aquí un segundito. Cuando yo les digo, mí, mírenme aquí un segundito. Cada, cristiano, cada creyente es llamado. Cada creyente es llamado. Si tú eres un discípulo de Cristo, tú has sido llamado para, para pescar hombres. Y tú has sido llamado a ser un discípulo que hace más discípulos. Y cada llamado que tenemos como discípulo de Él es un, es un llamado que Jesús hace. Mira lo que dice el versículo 19. Sígame y yo los haré pescadores de hombres. Y no solamente un llamado que recibimos, pero también Jesús. Crea en nosotros que no había. Yo los haré, o sea, eso es algo en el futuro, algo que no son ahora mismo. Cuando yo termine con ustedes, ustedes van a pescar hombres. Imagínate esa visión de tener una visión mayor y, y les da un propósito a la vida. Él está diciendo: Ustedes no quieren vivir sus días solamente para vender pescado y. y, y no, yo simplemente quiero es decirle, yo quiero que van a trabajar, van, y no solamente trabajar para pagar las cuentas, sino para también tener una vida con propósito, que puedas ayudar a redimir más gente, y tengamos una relación profunda. este es el corazón de este llamado. Cada, ya, cada discípulo existe para ser discípulo. Aquí, en, aquí y entre cada grupo de personas del planeta no hay espectadores. Todos nacemos para reproducirnos. ¿Sabe lo que significa eso? Me encanta el hecho de que Jesús dice, Yo los haré pescadores de hombres. Y eso es una metáfora, porque ellos eran pescadores de pescado. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Si tú estás en el campo médico, tú eres médico, tú eres una enfermera, ven y sígueme. Y mientras tú estás sanando a la gente con sus enfermedades físicas, tú vas a ayudarlos para hacerlo sanarlo espiritualmente y buscar su alma a ser salva en Cristo Jesús. Si tú eres un maestro, si tú eres un educador, Mientras tú enseñas todos estos temas, tú también estás enseñando y modelando el, el Evangelio para que los estudiantes no solamente salgan sabiendo tu materia, pero comien comiencen a con conocer a Jesús por ti. Si tú eres un hombre de negocios o una mujer de negocios, tu llamado no solamente es hacer negocios, sino hacer discípulos. Mientras haces los negocios. Si tú trabajas como policía, Mientras estás haciendo que la ley se cumple y haciendo justicia y protegiendo la comunidad, hay una razón más grande por la que levantarte todos los días y es el Evangelio de Cristo y que puedas penetrar cada corazón sin importar las decisiones de vida que han tomado. Si tú eres un coach, tu llamado no solamente para ganar partidos, sino también para en el proceso de ganar partidos pueda ganar personas para Cristo. Yo quiero que tú entiendas. Cualquier ocupación que tú tengas, aquí está la invitación. Hazlo mientras cumplas el placer, el, el llamado de hacer más discípulos. Y ese es el llamado que y el corazón que cada creyente tiene que debe tener primero. Wow, yo estoy, eso me encanta tener una relación para ser como Jesús. Sí, tu, tu llamado es a ser discípulo. Así que eh, no, no, no sé si tampoco quiero convertirme en hacer un discipulador. Pero David Platt lo dice. Mira lo que dice David Platt ¿Desea reproducirse? En el fondo, ¿anhela ver a la gente llegar a Cristo a través de tu vida? Si la respuesta es no o un sí vacilando sin disculpa, entonces te animo a que la cora tu corazón. Está en Cristo, Cristo está en ti. ¿Crees que en la palabra, su palabra, eh, afirma solo Cristo es capaz de salvar pecadores que solo es digno de adoración y todos que no reciben la gracia de Dios en Cristo pasarán la eternidad en el infierno? Si estás con, si estas no son cosas en tu vida, entonces no importa las decisiones que hayas tomado. Hace muchos años, y no importa qué iglesia si estás, es posible que en realidad no seas cristiano, porque características, estas características son el fruto del Señor de Cristo. Si no deseas reproducirte y no anhelar a ver a la gente llegar a Cristo, entonces te animo, examínate a ti mismo cómo estás con fe. Este es el llamado. Y si hay una persona que está diciendo, yo lo voy a seguir, pero no tengo eh, deseos deseo de reproducirme eh, eh, yo te diría, tal vez tú no estás siguiendo a Cristo. Y Jesús está diciendo: uh, 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 ca Cada discípulo talmadín que sigue a un, a, un, a un maestro, yo quiero estar tan cerca de él y que yo me pueda parecer. Y cuando yo lo imite a él tanto, yo lo voy a enviar a otras personas, a una persona que sea otra persona una persona que haga más discípulos. Y después de tantos después de tantos años ellos van a decir, vayan y hagan más discípulos. En Mateo 4, capítulo 4 están en el, en llaman a sus discípulos a Pedro y Andrés. Y, y, y cuando está diciendo vayan y hagan otros discípulos. Cuando cómo la gran comisión, es como la la graduación. Lo que yo he intentado hacer en tu vida, ahora hágalo con otros. Ese es el propósito de lo que Cristo está diciendo. Así que el número tres, Jesús dice Jesús nos inicia de acuerdo con su gracia, no con nuestra bondad. No te duermas con esto. Mira lo que dice Jesús nos inicia con su gracia, no con nuestra bondad. Y mira lo que dice el versículo dieciocho y diecinueve. Mientras caminaba por el gal de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que se llama Pedro, y Andrés, su hermano, arrojando una red al mar, porque eran pescadores. Y el versículo 19 le dijo, síganme. ¿Y por qué es tan importante? Y déjeme y le voy a hacer un contexto cultural un poquito. Entendemos que de estos niños quieren ser discípulos de, 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 de un rabí, ¿verdad?, entonces esta persona se gradúa de la segunda nivel de educación, quiere ser un discípulo. Esto es lo que harían en la cultura general. Ellos buscarían un rabino para estudiar y se le acercarían a ese rabino y le dirían, yo me quiero ser un discípulo tuyo, ¿puedo seguirte? Yo creo que puedo ser un buen estudiante, un buen discípulo. Creo que tengo lo necesario para ser como tú. Puedo ser tu discípulo, puedo seguirte. Y esa es la respuesta que el rabí te dijera. Y comienza a hacerte un par de, de preguntas y hace como un test. Y después ellos eva te evalúa: ¿Este hombre, este muchacho, tiene lo suficiente para ser mi discípulo? Y si la respuesta es así, sígueme. Yo creo que tú eres lo suficiente completo. Pero si la respuesta no dice, si no eres completo, lo único que te toca hacer y no eres lo suficientemente bueno, ve ves al negocio de tu familia y haz tu vida normal y comienza a vivir como una vida normal y comienza a amar a, a, a Dios en tu vida normal. Pero no tienes lo suficientemente bueno para seguir a este rabino. Mira este ahora mira este contexto y mira el pasaje. ¿Qué están haciendo Andrés y Pedro? Pescando con su padre. ¿Qué significa esto? Es que no eran lo suficientemente buenos. Culturalmente mente, culturalmente significa que ellos no eran buenos. Así que ellos tal vez fueron alguna vez donde un rabino y no tenían lo suficientemente calificaciones para seguir un rabino. Así que como no tienen lo suficiente, devuélvete a pescar con tu padre. Así que él ve a los hombres, a estos muchachos trabajando con su padre y él le dice, hey, vengan, síganme a mí. Y él está rompiendo los esquemas de ese tiempo porque ningún... A Rabino llamaría a otros a otro, otro estudiantes para seguirlo. Y esto es lo que Jesús hace. Él busca a sus discípulos. Mis discípulos no me van a seguir y van a hacer lo que voy a hacer yo. Por sus habilidades, ni por sus aptitudes o por su educación. Ellos van a ser como yo, porque mi gracia y solamente por mi gracia. Va a ser mi bondad y no su bondad. Y tal vez Andrés y Pedro, ellos ya habían dejado el sueño de ser un discípulo de un rabino. Pero este rabino que está haciendo milagros, este que está diciendo la gente que puede ser el, 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 el Mesías, viene y lo llama por nombre. Por solamente gracia. No por sus habilidades. Así por ellos que están aquí en, en, la, en, el, en, en este lugar, y dicen. Yo no creo que yo sea un suficientemente bueno para ser como Jesús. O yo no puedo ser un discipulador. Así que está en una buena posición porque Jesús tiene la buena el buen récord de buscar gente que, no es que se cree que no es suficiente. Y dice, yo soy todo lo que tú necesitas. Escúchame lo que voy a decir. Esta es la postura de la relación. Es por eso que Jesús comienza el ministerio en el sermón del monte diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque bienaventurados son los que están quebrados espiritualmente, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que por ellos que tienen un pasado oscuro, no saben mucho de Biblia, muchos de los entendimientos de la, de la Biblia son medio básicos o tal vez eh, piensas, ah, yo no sé si yo puedo ser un discípulo de Cristo. Esto es una buena noticia. Él no te está invitando a esta, este camino porque tú lo tienes todo listo. Él te está invitando a este camino porque Él es más que suficiente y Él puede hacer lo, lo imposible. ¿No te parece una buena noticia esto? Sé que muchos de ustedes están pensando que ustedes son una excepción. Y quiero que escuchen esta frase. Nadie está tan lejos que esté fuera del alcance de su gracia. Y nadie es tan bueno que no necesite de su gracia. Y esto es lo que quiere decir. Por, pueda que tú pienses que tú eres el mejor religioso o que tu vida está derrotada. Cualquier persona necesita la gracia de él, así que no importa en qué nivel de efecto estés. Y tú necesitas escuchar esto, Aplícalo en tu corazón. Muchos de ustedes es tiempo que el Señor te humille o que el Señor que te levante. Y tú has, tú has caminado en vergüenza y el Señor es tiempo que el Señor te levante. Y este es el número cuatro. Este es difícil, esta es dura. Escuchen esto. Jesús requiere que entreguemos todo y lo sigamos. Jesús requiere que lo dejes todo y lo sigamos. Ahora yo quiero que tú entiendes. Primero Jesús nos invita a tener una relación como él. Eso es el trabajo de Dios. Jesús nos equipa para convertirnos en un discípulo que hagan discípulos. Ese es el obra de Dios. Jesús inicia de acuerdo con su gracia, sino con su van. Esa es la bondad, ese es el trabajo de él. Tres de cuatro, Jesús hace todo el trabajo. Y la última parte, necesitamos que hacer es responder. Y Jeff Manning nos dijo, que es el formación de ministro aquí, y estamos hablando, y decía, y esta es la vida cristiana. Jesús hace tres cuartos de la vida, y, la, y el último cuarto que nos queda es participar con lo que él quiere. Hay un requerimiento que tú y yo tenemos que hacer para ser discípulos de Dios, para parecernos a Jesús y hacer discípulos para Cristo y requiere que hagamos todo para seguirlo a Él. Mira lo que dicen en, en, en Mateo 19, 20, dice, y les dije, sígame y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. Inmediatamente, con urgencia, sin duda. Escucharon la, la, la invitación y dice, yo cuenta conmigo. Dejaron todo para dejar con Él. Y esta postura que ellos asumieron eh, nos está mostrando de que Él les da el control a, a Dios. El primer el primer discípulo mostró lo que tiene que hacer el resto de los discípulos. Tienes que vivir para esto. Y no, mirar para, y no mirar hacia atrás. Simplemente seguir a Cristo. Es por eso que Cristo dice. Eh, la próxima domingo vamos a hablar sobre el 4:17. Y, y el primer mensaje que Jesús dice es arrepentirse. Y eso es la esencia de lo que está haciendo. Ellos se están arrepintiendo. Ya ellos no van a vivir para estas cosas, sino para vivir para Cristo. El resto de su vida con subidas y bajas, buenas cosas, malas cosas, buenos tiempos, malos tiempos. Pero ellos van a seguir a Cristo y, y, y rinden todo a sus pies. Quiero que, rinde, que descanse en el, en, en, en el hecho de que esto es una obra progresiva. Si tú leas tú lees la historia de sus discípulos, hay mucho trabajo en medio de esto, pero después estos... Ellos comenzaron a, a dejar al lado su orgullo, sus temores, es un proceso de seguir a Cristo y ellos comenzaron a rendir todo y después ellos se dieron cuenta que comenzaron a darse, a, a hacer cosas progresivas y van a ser transformados y si tú lo sigues a Cristo realmente va a pasar contigo también. Mira, me encanta lo que dice un comentario. Dice, los primeros discípulos dejaron todo atrás, lo que era familiar y natural para ellos. Cambiaron la comodidad por la incertidumbre. No sabían a dónde irían, solo sabían con quién estarían. Todos los seguidores de Cristo deberían estar, ser el llamado. Puede que no siempre seamos los detalles de dónde Cristo nos está guiando. Pero sí sabemos a quién estamos guiando. Esta es la invitación. Y de hecho, no hay... No, mira lo que yo quiero que tú leas lo que dice Lucas en capítulo 9, 23. Porque Él, él es claro con su expectativa. Mira lo que dice. Si alguno, Jesús dice, viniera pos de mí, que se niegue a sí mismo. Que se niegue a sí mismo y tome su cruz diariamente y me siga. Esto es una muerte diaria a cada uno, diariamente. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por su, mi causa la salvará. O sea, ¿de qué se beneficia un hombre si gana el mundo entero y se pierde a sí mismo? Porque a todo aquel que se avergüenza de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su. Gloria y la gloria al Padre. Si tú me sigues, tú te vas a rendir y me sigues. Y para ustedes que quieren salvar, no quieren vivir una vida, pero la vas a perder. Pero si tú vives la, pierdes la vida por mí, la vas a ganar. ¿Cuál es el punto? Si ganas todo menos tu vida, por la eternidad. Y él termina diciendo. Si tú te avergüenzas de mí y no te eh, no dejas tu vida a algún lado, me voy a avergonzar de confesarte al frente de mi padre. Y esto es, o sí o sí. Aquí no hay grises. aquí es blanco o es negro. O estoy o no estoy. En Lucas 9:57 dice: Mientras iban por el camino, alguien le dijo: Te seguiré donde quiera que vayas. Y se dijo. Los zorros tienen agujeros y las aves en el aire tienen nidos, pero el hijo no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme, pero el Señor le dijo, déjame primero enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos enterren a sus propios muertos. Pero en cuanto a ti, ve y proclama el reino de los cielos. No puedo ir al funeral de mi padre. Y parece que es, este hombre está haciendo una excusa. Tal vez que el papá no se está muriendo ahora mismo, dicen algunos de los comentaristas. Pero dice, eh, déjame vivir este, esta vida, esta etapa de mi vida y después yo sí te sigo. Y después sigue diciendo. Otro le dijo, te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de, de lo que está en mi casa. Jesús le dijo, nadie ponga su mano en el arado y mira atrás, es apto por el reino. Cuando el Señor dice, tú estás extrañando lo que dejaste. Y en el capítulo 14 Jesús dice, seguirme cuesta. Y le dice, mejor es que cuente, saque la cuenta de si vas a seguirme o no. Y hay una, una ilustración que dice, en vez de uh, vas a construir una casa y haces bien el presupuesto, cuando comienza a hacer la obra eh, y, y no te alcanza para terminar la casa, la gente se va a burlar. O es como con un rey que va en la guerra. Y antes de ir a la guerra, mejor hace una evaluación de cuántos ejércitos tiene como para luchar contra ellos. Y si no, tal vez va a hacer un acuerdo de paz, porque no es suficiente. Y Jesús termina con esto. Esta es la aplicación. El 1433 dice, si hay alguien que no renuncia, a todo no puede ser mi discípulo. Alguien que no renuncia a todo, no puede ser mi discípulo. Escucha, estas no son mis palabras, estas son las palabras de Jesús. Yo quiero que tú pienses esta, esta imagen de, en tu vida. Esto es lo que Pedro experimentó. Imagínate la vida de Pedro. Y, y Imagínate a Jesús en el mar de Galilea caminando y ve a Pedro y ve a Andrés y a, y, a, y a los otros discípulos y los llama por su gracia. Y si yo quiero que tú tomes este caminar conmigo y tengas una relación conmigo, y al final de, 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 de la vida vas a ser discípulos y vas a cambiar el mundo, Pedro. Vas a cambiar el mundo, Pedro, y vas a traer a la gente que está lejos de Dios. Y me encanta la historia inmediatamente lo que Dios, oh, Jesús lo ofreció y dejaron felizmente todo y siguieron a Cristo y comenzaron a seguir a Cristo sin importar que haya días buenos, días malos. Él desea que pudieras ver que hay días difíciles, hay días hermosos, pero es un proceso que vamos hacia adelante y hacia atrás. Pero todos esos tres años de ministerio con lo bueno y lo malo, y en el Hechos capítulo 1, Pedro fue llenado de su Espíritu Santo después de tres años de con Jesús y se levantó al frente de esta gente. Y el mundo nunca ha sido igual porque la iglesia de Cristo fue nacida ese día. Y ese hombre, pescando con su padre, se dio cuenta que Dios tenía un, un plan tan grande para él. Y después de tres años, lleno del poder del Espíritu Santo, pudo proclamar un mensaje que comenzara un fuego que hasta el día de hoy está fluyendo. Y no solamente Pedro, en momentos difíciles de desobediencia, y, 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 y él, él sigue eh, diciendo a, a los discípulos: sigan a Cristo. Recuerden este momento que este niño de 17 años escuchó la palabra por primera vez, sígueme. Y por décadas y por décadas, Jesús, eh, Pedro siguió a Jesús a través de persecución, de dificultades, pero Pedro, bajo el dominio de Nerón, escribió la primera y segunda carta de Pedro donde nos recuerda a la iglesia que hay que sufrir, que seguir a Cristo es costoso. Pero yo quiero que ames a tus perseguidores y yo quiero que tú ores por ellos porque el tesoro que tú tienes en Cristo vale la pena todo. Y antes de esto o después de esto de escribir las cartas por la tiranía de Nerón, la historia de la iglesia dice que, que Pedro fue informado, estaba preso y él sabía que su, su muerte se acercaba. Y cuando le dijeron, hey Pedro, tiene que ir a Roma porque eh, el, el emperador quería matarlo y él, y él iba, huyendo, iba huyendo de Roma. Pero Pedro tuvo una visión. Y la visión era que Jesús vio a Jesús caminando. Mientras él escapaba de la ciudad, Jesús entraba a la ciudad yendo al Coliseo. Y Jesús le dijo a Pedro, El Pedro le dijo a, a Jesús, ¿dónde vas, maestro? Y Jesús le dijo, voy a ser crucificado de vuelta. Y Pedro entendió. Y la historia va que eh, Pedro se devolvió y prefirió ser crucificado. Pero él tomó la decisión de ser crucificado boca abajo. Desde ese día que dejó su bote y las redes, hasta el día que fue crucificado boca abajo. Porque él no quería morir como Cristo. Decía que él no era digno de ese tipo de muerte. Porque Jesucristo era su Señor. Yo no sé acerca de ti. Pero yo quiero esa, ese tipo de vida que persía Jesús. Yo me yo me acuerdo que a los 16 años Él me llamó. Él no yo no sabía dónde me iba a llevar. Pero tres años después, yo no puedo creer que Él me haya llamado, pero... Pero espero que sea mi ambición igual que la tuya de seguir a Cristo donde quiera que te vaya, para lo bien y para lo malo, difícil o fácil, porque aquí está la realidad, todos vamos a morir a algún punto. Ya sabían eso, ¿verdad? Pero cómo vamos a morir? Es una mejor una mejor pregunta. ¿Y cuál va a ser la historia de nuestra vida? Es una pregunta todavía mucho mejor. Podríamos decir que dejamos lo que, de, lo que dejamos y seguimos a Cristo. Y nunca miramos atrás. Y, y desgastamos nuestra vida para seguir a Cristo. Al igual que, que se dice de Pedro. Me gustaría también que se, diría, se dijera, ese tipo de vida la vimos nosotros. Hay gente aquí que, que no tiene una relación con Jesús. Y el Espíritu Santo puede que te ha revelado esto, de que tú necesitas una, una relación, porque siempre has vivido una vida religiosa, siempre has pensado que lo estás siguiendo a Él. Pero entrar a esta relación con Cristo, vas a terminar pareciéndote a, yo quiero que tú sepas que Jesús murió y resucitó. Y, y Pedro vivió esa vida porque Jesús murió, pero resucitó. Eso es lo que cambia todo. Si tú nunca has, has convertido en un verdadero Señor de Cristo y has recibido al Señor y a, le ha dicho sí a su invitación para vivir una relación con Él, Hoy es el día de tu salvación, vamos a hacer con hoy con todas las cabezas levantadas y los ojos abiertos. Tal vez tu corazón hoy te está temblando y está latiendo súper fuerte, porque tú dices yo no he seguido a Cristo con mi corazón como debería, y hoy va a ser el día en que tú tomes la decisión de decir yo voy a ser discípulo tuyo. En el servicio anterior mucha gente respondió, y esto es lo que vamos a hacer el día de ahora. Yo no sé si yo conozco a Cristo, pero yo quiero seguirlo y quiero ser un discípulo. Y no voy a hacer, no quiero avergonzarme de Él, yo lo quiero seguir y lo quiero seguir el resto de mi vida. Y hoy es el día de mi salvación. Ahora mismo, ponte de pie. Dice, pastor, tú estás hablando de mí, ponte de pie. Ponte de pie. Gloria a Dios. Celebramos esto y sigan de pie, por favor. Sigan de pie, celebramos. Gloria a Dios. Estoy muy orgulloso de ti, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Celebremos esta decisión. ¿Alguien más? los que están de pie, yo quiero que ustedes sepan los que están de pie, que toma mucho valor para tomar esa decisión. Pero al momento en que termine este servicio, quiero que estas personas se acerquen a la a nuestros líderes y sepan que no estás solo. Esto apenas es un principio de, de este caminar con Cristo. Y el principio que va a cambiar tu vida para siempre. Y hoy celebramos eso. Vamos a dar un fuerte aplauso a estas personas. Eso toma valor. Ahora, para el resto, yo voy a asumir, si tú no te sentaste, ya tú eres un seguidor de Cristo. Ahora, si tú tienes preguntas, yo quiero que podamos hablar sobre estas preguntas personalmente, aquí al final del servicio. Yo no estoy sirviéndole al Señor o siguiéndolo como debería ser el resto de las personas. Si tú eres un seguidor de Cristo, aquí está la pregunta. Lo que, lo que hablamos el día de hoy, de, 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 eso es lo que describe tu vida y esa obra está siendo en tu vida. Porque si no, eso es lo que Dios quiere que, que sea tu caminar diario. Haga discípulos donde vives y trabajas y vivas. Señor, te doy gracias por este día y te pido que empoderes a estas personas para vivir una vida que te siga, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.